Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores. Continuando con el ciclo de seminarios Pensando en el Mundo y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe, coordinado por el Instituto Interamericano de Ciencias de Cooperación para la Agricultura, vamos a tener hoy un panel de lujo con dos expertos para tratar la problemática del abastecimiento y la agricultura familiar y los circuitos cortos en el contexto del post-COVID-19. Los dos panelistas que nos van a acompañar son Graciela Fernández, toda una personalidad en el mundo cooperativo. Ella actualmente dirige y coordina un poco todo el movimiento cooperativo a nivel regional. Y va a estar también con nosotros Álvaro Ramos. Álvaro tiene una trayectoria muy importante desde la agronomía, a partir de la cual llegó a cargos políticos muy importantes, ha sido canciller de la República Oriental del Uruguay y actualmente forma parte de este think tank que hay alrededor del ICA para pensar el mundo que viene. Vamos a dejarle la palabra entonces a Graciela Fernández para que nos pinte un poco el panorama sobre cómo piensa que va a afectar el COVID-19 las estrategias de seguridad alimentaria prevalecientes en los países de la región. Adelante, Graciela, por favor. Antes que nada, un saludo a ICA por este importante ciclo de reflexiones que aporta a todos los movimientos sociales de América en este contexto para escucharnos, para reflexionar en conjunto. Esto ha hecho además que para Cooperativa de las Américas afiance cada vez más este relacionamiento entre instituciones, Cooperativa de las Américas ICA. Pero especialmente quiero señalar que es un orgullo compartir con el ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, amigo del cooperativismo de las Américas. Por lo tanto, para mí esto tiene además un toque especial en cuanto a con quién compartimos. Y fundamentado en esto, vaya el saludo de los 250 millones de asociados al cooperativismo de las Américas. Por lo tanto, esto me parece que es clave. Y estos sistemas de comunicación nos han ayudado en forma importante a escuchar las respectivas experiencias que se están dando en el continente para poder avanzar en este contexto de esta pandemia y sus consecuencias. Yo creo que es importante señalar, y mi mirada acá es desde el movimiento cooperativo, señalar claramente que la situación de la pandemia del COVID-19 viene a marcar situaciones complejas que ya las agendas de América las tenían marcadas. Recuerden que las agendas vigentes marcadas por la ONU y que han sido traducidas y reflejadas en todas las organizaciones y movimientos gremiales de América, eran los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, una fotografía, una traducción de situaciones que todos teníamos claras. Esto del COVID-19 ha marcado sin lugar a dudas de agravar esta desigualdad, esta brecha existente en América. Y esto es un tema que lo tenemos que tener claro, y lo tenemos que tener claro porque nos da la visión para ponernos a reflexionar, por eso es importante este tipo de intercambios, en cuáles son nuestras oportunidades ante este tipo de situaciones. No cabe duda que América Latina y el Caribe, casi el 15% de las exportaciones de los productos agroalimentarios hacia el mundo están en manos de la agricultura familiar. Y el destino de un 6% de las importaciones. Por lo tanto, ante esta situación de pandemia,
hay afectaciones importantes y hay afectaciones claves que se van dando de acuerdo a las zonas geográficas, a los distintos lugares y a las distintas zonas en el desarrollo de la agroalimentación, de la industria agroalimentaria y de nuestras cooperativas agrarias y en los sectores de la agricultura familiar, de los productores y de las otras expresiones asociativas en este terreno. Y ahí, sin lugar a dudas, ya se han empezado a ver las restricciones a las exportaciones. Y en algunos lugares, como explicaba la FAO, hoy ya se ha medido y ha habido cerca de un 5% de restricciones a las exportaciones. La afectación del sector de transporte, no cabe duda que entre el cierre de fronteras y todas las medidas tomadas por los gobiernos, este tipo de cuestiones afecta profundamente. Un mayor efecto en las cadenas cortas, en los productos perecederos, y esto tiene una traducción concreta, sin lugar a dudas, en la agricultura familiar. Y también en los consumidores, porque hemos visto el primer efecto de compras de pánico, y eso ha afectado, sin lugar a duda, en los sectores que representan nuestras cooperativas agrarias, nuestros agricultores, en todos estos productos de las cadenas cortas de valor. Pero lo que yo creo que también es relevante es posicionar aquí a los estados. En las políticas de Estado hay un tema importante y una oportunidad para empezar a reseñar. Primero, que a veces no basta con tener los recursos necesarios para la educación, para la salud y en este caso expresamente para la alimentación. Es necesario tener políticas claras de cómo llevamos adelante ese abastecimiento a las poblaciones, tener claras políticas de Estado en este tema, tener claro además la incidencia de la ciudadanía, que ha sido una oportunidad clave en esta situación y panorama del COVID-19. La ciudadanía ha logrado, a través de las distintas representaciones sociales, una incidencia fantástica de acceso para todos los ciudadanos en lo que tiene que ver con abastecimiento, en lo que tiene que ver con que le llegue la alimentación a muchos de los lugares que hay carencias, y si bien en América Latina hoy no hay una foto clara de grandes desabastecimientos alimentarios, sabemos que en muchos lugares han sido las organizaciones de la ciudadanía que han hecho llegar el abastecimiento y la alimentación. Pero creemos que el Estado debe proporcionar reglas claras para la accesibilidad de todas y todos, y en particular de aquellos sectores más vulnerables, como son los niños y las mujeres, para lograr que llegue la alimentación y el abastecimiento. En definitiva, creemos que debe haber una política clara que hoy más que nunca profundice lo que son las políticas de soberanía alimentaria. En este tema, nosotros creemos que es clave lo que el cooperativismo puede aportar al tema de la agricultura familiar. Creemos que tenemos instrumentos para este sistema, para este desarrollo de lo que es el tema de este rol protagónico que tiene en nuestros países el tema de la agricultura familiar en los esquemas de comercialización, tanto sean locales, nacionales o internacionales, claramente marcado por lo que ha sido el diseño de la agricultura familiar. Hay allí una traducción clarísima, hay un material fantástico para todos y sobre todo para marcar la necesidad de estos planes en lo que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura familiar, del cooperativismo agrícola, del asociativismo en América, para que lleven adelante las políticas de Estado y las políticas públicas. Nosotros en esto siempre decimos que hay ejemplos importantes en América que se han llevado adelante
y que han continuado y seguido a pesar de los cambios políticos en los gobiernos de turno. Tema importante para el desarrollo del cooperativismo, para el desarrollo del asociativismo y para el desarrollo de la agricultura familiar en sus distintas expresiones. Y uno de los ejemplos es el tema de las políticas públicas llevadas adelante en Brasil con el tema de las compras públicas y de los abastecimientos en las escuelas en lo que tiene que ver con el tema alimentario. Entonces, nosotros creemos que hay alternativas importantes en las cuales el cooperativismo tiene capacidad de incidir y tiene instrumentos para que podamos lograr una acción mancomunada y una alianza entre los que son estas expresiones de la agricultura familiar con los gobiernos y con los organismos intergubernamentales, piezas claves hoy en nuestras naciones para poder lograr este concepto que decíamos de soberanía alimentaria, para lograr este concepto clave para nuestro desarrollo económico, para la consolidación de los productores en el desarrollo de la agricultura familiar y de todas aquellas expresiones en el territorio americano. Y nosotros creemos que somos una oportunidad en esta trama socioproductiva porque las cooperativas han demostrado una capacidad importante de resiliencia ante todas las situaciones de crisis. Porque las cooperativas tienen, sin lugar a dudas, una organización, una gobernanza, donde es clave la democracia para dirigir y organizar la cooperativa en este desarrollo, pero además también una democracia económica, clave en este momento y necesaria frente a las grandes organizaciones agroindustriales y alimentarias, y donde nosotros quedamos en una simetría compleja y en grandes desventajas, y sobre todo quedamos en grandes desventajas aquellos productores, aquellas asociaciones de productores o pequeñas cooperativas agrarias frente a estos grandes consorcios. Y esto se ha visto que ha sido una de las importantes afectaciones en esta nueva situación, porque hay cadenas de valor sumamente afectadas, nuestros productores y cooperativas, que han quedado trancadas por no tener el apoyo suficiente, y ese lugar, ese espacio, ha quedado en manos de grandes organizaciones que no responden a nuestros principios y valores, que no responden a nuestras organizaciones cooperativas, que no responden en definitiva a ese concepto de esta economía social que nosotros queremos desarrollar. Por lo tanto, en este sentido, Cooperativas de las Américas entiende que hay un desafío importante y que el cooperativismo tiene elementos para poderla llevar adelante. Por un lado, hacer entender la comprensión global del cooperativismo y el reconocimiento a su especificidad. Esto es un tema importante, y es un tema importante en las políticas de Estado y políticas públicas. Atendiendo a esas definiciones de la Alianza Cooperativa Internacional reflejadas en lo que son las definiciones globalmente admitidas por la Organización de Naciones Unidas. Profundizar la promoción y la participación de las cooperativas en políticas públicas es revisar y poner arriba de la mesa lo que ya está marcado por la Recomendación 193 de la OIT para la promoción de las cooperativas y que se afianza aún hoy más en lo que ha sido la declaración de la OIT en el centenario de la OIT, donde pone al cooperativismo como un instrumento de desarrollo social. Políticas públicas coordinadas. Sin políticas públicas que no sean coordinadas, donde integren las políticas del desarrollo rural y del desarrollo agrario con el desarrollo cooperativo, sin lugar a dudas afectará las posibilidades que el cooperativismo pueda brindar en estas áreas.
Y lo que el cooperativismo puede brindar en estas áreas no se reduce solamente a un concepto de desarrollo económico. Ha sido demostrado durante la historia, durante toda la historia del cooperativismo, que el impulso es de desarrollo económico en territorio, localidad, y lleva atado un desarrollo cultural, lleva atado un desarrollo social. La profundización del acto cooperativo, ese reconocimiento claro en nuestras relaciones entre socio y la organización cooperativa, es un tema clave y es un potencial para poder implementar lo que para nosotros es casi el centro de este tema, que es la intercooperación. El desarrollo hoy en América es importante y para el cual creo que tenemos que ser un instrumento de fuerza, y es el desarrollo con perspectiva de género y de juventud. Todos sabemos que hoy uno de los temas centrales que afecta a nuestra realidad es el empleo traducido en el desempleo, y en el desempleo de mujeres y jóvenes. Y eso es una afectación importantísima en toda América y en lugares impensables en América, en donde el desempleo hoy golpea y donde deberemos profundizar todos, todos en una integración regional de relevancia para ver cómo lo enfrentamos. No solamente, y esto sí es un punto clave aportar desde el cooperativismo, no solamente lo podemos esperar del lado de políticas públicas. Es clave que todas las organizaciones intergubernamentales, los movimientos sociales y la sociedad civil pongan en agenda este tema y pongan los instrumentos para poder apalear este flagelo brutal que, como todos sabemos, el trabajo no solo significa en nuestros ingresos, en el desarrollo económico de los países, en lo de cada casa y cada familia, sino que nos da dignidad. Porque el trabajo es el que nos ata a un lugar en la sociedad. Y eso es un derecho, el derecho al trabajo es un derecho universal clave. Y creo que hoy el COVID-19 ha puesto arriba de la mesa esa relevancia de la universalidad de determinados derechos. Y el derecho al trabajo es uno de ellos, con los grandes cambios que vas a entrar en el tema. Creemos además que debemos en estos escenarios volver a estudiar dónde está la promoción cooperativa y dónde nosotros tenemos que incidir en territorio y localidades. Dónde tenemos que empujar, dónde tenemos que apoyar. Y acá el cooperativismo tiene todas las herramientas, porque el cooperativismo tiene expresiones económicas en todas las áreas. El cooperativismo tiene organizaciones conformadas con distintas realidades de hombres y mujeres, con distintos capitales, con distintos resultados. Desde cooperativas de gran nivel, con gran resultado, como hoy están los ejemplos y conversábamos de, y que se han visto, por supuesto, traducidos en este escenario de COVID-19, con integración e intercooperación, creo que ese es un elemento clave. ¿Dónde estamos? Debemos localizarnos, debemos georreferenciarnos para poder aportar en esos territorios y localidades. Comprometer a los estados en lograr una correcta información pública de nuestra presencia. Construir una información específica donde tenemos relevancia del sector cooperativo y donde el cooperativo agrario ha tenido ese desarrollo que podrá servir como experiencia para los distintos actores de la agricultura familiar. Y sin lugar a dudas buscar una adecuación y un sistema para el sistema cooperativo que simplifique cómo conformar las cooperativas desde el punto de vista de esa organización de instrumentos jurídicos para conformarlo y el control cooperativo para hacerlo más sencillo y para que nosotros podamos brindarle ese instrumento en forma clave a estas organizaciones y asociaciones de agricultores, mujeres, jóvenes, representaciones indígenas de toda América, que les podamos servir como un instrumento de desarrollo económico y social. Y para eso creo que nosotros le podemos trasladar lo que es hoy en la red ACOP,
instrumento clave en Cooperativa de las Américas, de la red de cooperativas agrarias, la integración de las cooperativas agrarias en América, con lo que han logrado. Y creo que esto es un tema importante a transmitir y que además vaya si ha tenido esfuerzo de Cooperativa de las Américas en su institucionalización como Cooperativa de las Américas, como fortalecimiento gremial y crear la Red Agraria Cooperativa de las Américas, para nosotros es un gran resultado el fortalecimiento gremial dentro de Cooperativa de las Américas. Lograr que el cooperativismo agrario muestre sus experiencias para poder sumar las expresiones de la economía social y solidaria en este tema. Y para eso creo que es clave señalar lo que para nosotros hoy un instrumento importante, y es la economía de plataforma y el trabajo en red. Y esto no hace más que traducir nuestro sexto principio del cooperativismo, y es la intercooperación. La intercooperación entre las cooperativas, pero yo creo que lo más relevante es la intercooperación entre las distintas clases cooperativas. Tengan ustedes presentes lo que significa hoy en territorio y localidad en América, traducido bajo esta red en ejemplos claves, de que las cooperativas de ahorro y crédito otorguen crédito a los sectores de las cooperativas agrarias, a los pequeños agricultores, a las pequeñas cooperativas, para poder avanzar y mantenerse en una situación tan compleja. Lo que significa la intercooperación de las cooperativas de consumo con las cooperativas agrarias para que esas pequeñas cadenas de valor puedan colocar su producto, ese producto perecedero, en nuestras cooperativas de consumo. Un ejemplo clave de esta plataforma ha sido Uruguay. Un ejemplo clave de intercooperación se ha dado en Brasil. Un ejemplo clave de buenos resultados se ha dado en las cooperativas cafeteras de Brasil. El tema de la intercooperación con las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas agrarias en Brasil, en el frente parlamentario, en una interacción que me parece en territorio importante. Nombro a Cresol también en esto, en Brasil, en los territorios del sur brasilero. Creo que esto es para nosotros importante para sumar, para lograr con esto llevar adelante lo que es el objetivo del desarrollo sostenible número 17, las alianzas claves con otras expresiones de la economía social y solidaria. Pero también el llamado a que las cooperativas utilicen esta herramienta de intercooperación. Y el llamado también a que las organizaciones, las asociaciones de pequeños agricultores, de expresiones de la agricultura familiar, utilicen a las cooperativas para que les brinden los servicios de asistencia técnica, para que les brinden en territorio los servicios de capacitación, para que les brinden elementos de experiencia para que puedan tener presencia en las políticas públicas e impulsar lo que estamos necesitando. Y acá señalo un ejemplo muy importante en América, el de Bolivia. Cree que esta cooperativa dio el 100%, una cooperativa de servicios públicos de energía, que se da muchísimo en América, dio el 100% descuento a la ciudadanía en los servicios de electrificación domésticos, pero sobre todo dio el descuento del 100%. Y ayudó la prestación de estos servicios a la población que representa el agro, a la población rural en ese sector, a las pequeñas comunidades representantes de la agricultura familiar. Yo creo que es uno de los principios claves que el cooperativismo vuelve a poner arriba de la mesa, y es el compromiso con la comunidad. Y creo que aquí otro de las herramientas que nosotros debemos recalcar y señalar
en estos temas es que somos una alternativa para la construcción de una nueva o de un nuevo multilateralismo, y es en lo que hablamos de esta necesidad de integración regional. Integración regional en que debe tener claro que necesitamos esta mayor integración regional y esta mayor cooperación regional a través de los organismos multilaterales, pero que terminen siendo una traducción concreta, en acciones concretas, en conformar una agenda con acciones concretas. Y los necesitamos, no solamente para diagnóstico o intercambio, sino los necesitamos para conformar una agenda concreta, para pensar en acciones, para diseñar proyectos que traduzcan estas necesidades. Y en esto yo congratulo a ICA, en el nuevo relacionamiento que estamos teniendo con Cooperativa de las Américas, y acá Álvaro lo tiene claro porque es quien está coordinando y trabajando en el tema, en diseñar un proyecto donde hay un tema clave, que es la digitalización y la conectividad. Ustedes saben que la conectividad es uno de los puntos que hoy marca una brecha de desigualdad importantísima en el mundo y en América sobre todo. Si nosotros hoy no logramos que la digitalización sea un elemento clave, que la tecnología represente un método de pesquisa para la agricultura, de modo que permita ir administrando la forma en que vamos teniendo un desarrollo en materia económica, para lograr estas cadenas tan necesarias para consolidar, para avanzar. Si nosotros no logramos apoyar en esto, va a ser muy difícil el avance, la consolidación de la agricultura familiar en esto que queremos empujar y queremos atar desde las cooperativas agrarias, desde aquellas consolidadas, en lograr esta integración, en lograr un mecanismo de asociaciones consolidadas en materia de la agricultura familiar. Y en esto creo que es clave el tema de investigación en las organizaciones multilaterales como es ICA, como es FAO. Es clave la investigación, son claves estos seminarios, es clave el intercambio, pero es clave que tengamos agendas concretas y proyectos que se logren de este intercambio, que vayan a territorio, que vayan a localidades, donde esté la voz de todos los nuestros, donde esté la voz de las representaciones de la agricultura familiar diseminada por todo el territorio, donde esté la voz de las asociaciones, donde esté la voz de la sociedad civil, y donde esté la voz del movimiento americano en este tema. Si no, no vamos a lograr el resultado de esa soberanía alimentaria que tanto perseguimos. No vamos a lograr traducir lo que pretende el diseño de la agricultura familiar, y mucho menos vamos a lograr traducir lo que es la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. Creo en la integración regional profundamente, creo en todos aquellos científicos del movimiento sociales de América que nos acompañan hoy y siempre, pensando en qué caminos debemos recorrer. Creo en la reflexión de los movimientos sociales y del movimiento cooperativo particularmente, señalándolo en que nos ponen arriba en la mesa esas experiencias que vienen de larga data, pero para eso tenemos que poner escucha, dejar nuestras soberbias de lado y además pedir con humildad que necesitamos la ayuda de los organismos multilaterales, de las políticas públicas de los estados y de aquellos que incidieron en esas políticas públicas y otros, y hoy están en otros lugares, querido Álvaro, para que sigan insistiendo, queridos compañeros de ICA que están ahí,
para que sigan insistiendo y no dejen de lado hasta América, que hoy tiene una brecha de desigualdad marcada e importante y que debemos tirar del carro para que no se siga ampliando. Por acá dejo, y bueno, agradezco nuevamente poder estar con todos ustedes, escucharlos, sentir y aprovechar de estos seminarios que siempre nos van aportando ideas para que nosotros podamos trasladarlas y aplicarlas en lo que son la conducción de cooperativismo en América. Muchísimas gracias, Graciela, por estos conceptos. La verdad que nos ha puesto bien arriba el tema del cooperativismo y la alerta sobre el impacto que puede tener esta pandemia o la situación actual que estamos atravesando en un momento en el que todos quisiéramos mejorar, achicar la brecha social, lograr una vinculación más próspera, digamos, para todos los sectores de nuestra sociedad. Sé que Álvaro Ramos tiene una visión también muy orientada hacia la agricultura familiar, en un tema en el que ha venido trabajando en los últimos años, y que yo diría que es un valor agregado a su, en términos uruguayos, impecable trayectoria desde su rol como ministro de ganadería hace ya 30 años, cuando creo que nadie imaginaba el fenomenal desarrollo que iba a tener el negocio ganadero para toda la comunidad agropecuaria de Uruguay y su inserción en el mundo. Pero bueno, en el mundo del COVID-19, en la post-pandemia, todo eso nos genera dudas. Entonces queremos ver cuál es su visión, Álvaro, respecto a cómo va a ser el mundo a partir de ahora, cómo va a impactar en estas actividades que han sido trascendentes, no solo en la ganadería, también la agricultura con la expansión reciente y la industria forestal y otras actividades que tienen mucho que ver también con el desarrollo territorial y con la agricultura familiar. Adelante, Álvaro. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, también, como Graciela, en primer lugar, agradecer a LIICA la convocatoria para participar en este prestigioso ciclo. Saludarte, Héctor, ya te comenté fuera de micrófono, soy un asiduo lector de tus columnas. Y bueno, el placer de estar con Graciela, buena amiga y una gran luchadora social, una gran luchadora permanente, como pudimos apreciar en el énfasis y la convicción de su presentación reciente, lo cual es un gusto y un honor compartir este momento. A ver, el ICA nos convoca a pensar una agricultura, y en nuestro caso una agricultura familiar inserta en un sector agrícola ganadero, forestal, una agricultura familiar inserta en los mercados, una agricultura familiar con inclusión, con inclusión económica y con inclusión comercial. Nos invita a pensar en esta agricultura familiar en un escenario, yo no sé si decirlo post-COVID-19, pero en un escenario post-impacto de la pandemia. En primer lugar, yo lo que quiero decir es que mi aproximación al tema es con mucho respeto y es con mucha prudencia, ¿no? Es decir, en primer lugar, respeto porque en realidad lo que hoy sigue estando en el primer lugar de la preocupación de la sociedad, de los gobiernos, de los estados, es la salud de los ciudadanos, ¿no? Es decir, el respeto por los fallecidos, el respeto por los enfermos, el respeto por los profesionales de la salud que están en la primera línea de lucha contra esta pandemia, contra esta enfermedad, el respeto por los miles de obreros, trabajadores formales, informales, que perdieron su empleo y que hoy están sin ingresos, y que de alguna manera son una gran incógnita sobre los nuevos tiempos, porque
porque no es fácil, como decía Graciela, para una América Latina con enormes desigualdades, asimilar todo este mundo de gente que hoy, desgraciadamente, está sin empleo y no sabemos cuándo lo va a recuperar. Y eso es una gran incógnita que afecta lo político, lo social y lo económico fuertemente. Bueno, también los empresarios que cerraron sus empresas, y muchos de ellos, sobre todo los cuentapropistas, los microempresarios, los medianos empresarios, no saben si van a poder volver a reabrir. Entonces, lo que digo es prudencia. Prudencia, respeto en el análisis, porque me parece que el tema es de una gravedad importante, muy importante, en términos de cómo va a quedar diseñado el mundo y la realidad en los países, en cada uno de los países y en nuestra región en particular, una vez empecemos a recuperar esto que se le ha dado en llamar la nueva normalidad, el tránsito hacia la nueva normalidad. El COVID-19 generó una crisis sanitaria, pero a su vez esa crisis sanitaria genera una crisis económica fuerte, una crisis fiscal en los estados, va a haber mucho menos recursos para inversión a partir de ahora, una crisis financiera, ya lo hablamos, una crisis social con aumento de los niveles de pobreza, con aumento de los niveles de exclusión y desempleo, y vamos a lo nuestro. Alimentaria. Yo lo he dicho últimamente, en estos dos meses, que por redondear una cifra cronológica, dos meses y algo que América Latina lleva luchando contra la pandemia, en realidad la crisis alimentaria es más una crisis de demanda que una crisis de oferta. Es decir, hay una crisis de demanda por cambio en los hábitos de los consumidores, por falta de ingresos, por esta crisis social y de desempleo que decíamos, por disminución en los ingresos, por las cuarentenas y el distanciamiento que ha cambiado las lógicas de acercamiento de los consumidores a su abastecimiento en productos y sobre todo alimentos. Entonces, tenemos una crisis planteada ya alimentaria desde la demanda. Desde la oferta, depende de los países. Los países productores como los nuestros del sur y exportadores netos de alimentos, creo que la crisis no va por la oferta todavía. Los países intermedios y sobre todo los países importadores netos, creo que pueden empezar ya a tener una crisis por el lado también de la oferta, pero sobre todo porque el cierre de fronteras y las dificultades de comercio impiden muchas veces, o están impidiendo, el acceso a insumos claves, a insumos estratégicos, a semillas, a fertilizantes, a fitosanitarios, aquellos insumos que permiten potenciar la ecuación productiva. Entonces, ahí el hemisferio americano es bien disímil, ¿no? Es decir, los países exportadores netos, los países intermedios como Colombia, como Perú, como México, los países importadores netos, como todo el Caribe, como muchos de Centroamérica, digo, tenemos situaciones diferentes. Entonces, crisis alimentaria, veámosla, a mí me hace acordar mucho a la crisis del 2008, Héctor, ¿te acuerdas? Es decir, la crisis que se generó en el 2008, que decíamos, por el aumento del precio de las commodities, había un problema, pero el problema era no tanto la producción, sino la demanda, el aumento del precio de los alimentos, los problemas fiscales de los gobiernos, las políticas sociales, las políticas de estrategias de seguridad alimentaria. Es decir, hubo todo un tema que hubo que readecuar los niveles de producción con los niveles de demanda y en aquel momento las aspiradoras de las potencias asiáticas que se llevaban todo lo que se producía. A ver, entonces yo digo, el otro elemento que me parece importante en esto que tú nos convocabas, sobre hablar de los circuitos cortos, y me parece señalar que, a ver, los agricultores familiares estuvieron, están y estarán siempre en el mismo lugar, en el campo y produciendo, porque es su razón de ser como seres humanos, como individuos, como familias, como colectividades, como sociedad. Estar en el campo, producir, vivir de la agricultura,
tener una decisión de vida y cultural enraizada en el medio rural. Y la agricultura familiar está, y está produciendo alimentos. Y la agricultura familiar, dependiendo de los países, oscila entre el 60 y el 70% de los productos que hacen a las canastas básicas alimentarias de los países. Entonces, allí están, están donde han estado siempre, pero tienen algunas dificultades. Se corta la cadena de abastecimientos, se corta la cadena de pagos, se corta la cadena de financiamiento, y entonces empiezan a tener dificultades para desarrollar su proceso productivo. No hay crédito, o se reducen los créditos sustancialmente, sube el costo del dinero, se corta la cadena de abastecimiento porque las empresas que procesan, acondicionan, transportan, tienen dificultades en algunos países muy grandes como Argentina, como Brasil, como México, como Colombia. Es decir, hay dificultades de traslado y de transporte interno de los productos de una provincia a otra, de un estado a otro, de un departamento a otro, y eso genera dificultades de abastecimiento para los agricultores. Y de alguna manera, eso tiene que ser atendido. ¿Cómo? Y bueno, lo hemos hablado con algunos colegas del ICA, a mi juicio con un shock de políticas públicas. Me preguntarán, ¿cómo hacemos un shock de políticas públicas si tenemos una carencia fiscal gigantesca? Y bueno, buscando complementar recursos de distintos lados. Recursos del Estado, recursos de los privados, recursos de los propios agricultores, del sistema cooperativo, como decía Graciela, que es la herramienta para romper los cuellos de botella o superar los cuellos de botella de esos procesos de abastecimiento. Shock de políticas públicas que no va a ser igual para el nordeste de Brasil, o para el oriente paraguayo, o para el NOA o el NEA argentino, o para el sur de Brasil. Van a ser diferentes, porque las necesidades son diferentes, o para Centroamérica, o para la zona caribeña, porque son distintas. Entonces, asistencia técnica, extensión rural, asistencia e información en materia sanitaria y fitosanitaria, protocolos y acceso a insumos que aseguren la inocuidad de los alimentos. Es decir, discutíamos el otro día, el sector agrícola y las empresas cooperativas o no cooperativas que acondicionan, que transportan y que generan la posibilidad de, y que procesan la producción, tienen que aplicar protocolos sanitarios. ¿Qué es esto? Algo tan concreto como higiene personal de los operarios, de los agricultores y de los operarios. Disponibilidad del alcohol en gel, disponibilidad de jabón para permanentemente lavarse en las operaciones que produce, botas descartables para llegar a los lugares de procesamiento, los packing, los acopios, las plantas de frío, tapabocas, lugares de depósito para los residuos biológicos separados del resto. Sí, todos esos elementos que le aseguren al consumidor que el producto va a cumplir condiciones de inocuidad. Esto, de alguna manera, está vinculado a la cadena de abastecimiento, a las cooperativas y a los actores que trabajan en la cadena de abastecimiento. Y vincula a la agricultura familiar porque son los que producen los lácteos, son los que producen la carne aviar, los huevos, las frutas, las hortalizas, las raíces, los tubérculos, las papas, los boñatos, los aguacates, la mandioca, la cadena del maíz, ni hay que hablar la cadena del maíz con lo que implica para los países centroamericanos y México, las cadenas de cereales y oleaginosos que terminan en productos panificados y galletería, y que es importante para el consumo familiar. Entonces, todo eso, de alguna manera, requiere un shock de políticas públicas. Shock de políticas públicas. Y ese shock de políticas públicas tiene que atender los tres niveles de organización del Estado. Nosotros, en nuestro caso, vivimos en un país geográficamente pequeño y con una constitución unitaria, pero países como el tuyo, Héctor, como Argentina, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, como el caso de México, países de constitución federal, necesitan articular las regulaciones de cada uno de los estados,
Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados intermedios y las alcaldías y municipios, porque es necesario que la agricultura llegue con sus productos a los consumidores. Graciela decía una cuestión que a mí me parece clave en esto, que creo que tenemos que desarrollar en esta idea, Héctor, de las cadenas de valor y los sistemas agroalimentarios, que es poner en contacto cooperativas de agricultores con cooperativas de consumidores. No es poner, se ponen solas, el asunto es facilitar. Hablamos yo de políticas públicas y como decía Graciela, tenemos que hablar de si hoy estamos utilizando estos modelos, estos sistemas tecnológicos, los productores también lo pueden utilizar. La digitalización de los servicios agrícolas a los agricultores por parte de las empresas cooperativas, es decir, es un elemento importante. ¿Pero qué requiere? Y bueno, requiere de conectividad. ¿Qué quiere decir esto en plata, en recursos? Requiere de redes de fibra óptica, requiere de redes de antenas, requiere de empresas de telecomunicaciones que faciliten el uso, faciliten la conectividad para el uso de estas plataformas como la que estamos usando hoy acá, pero que los agricultores pueden utilizar para bajar los costos. Graciela mencionaba un caso, y con esto termino, Héctor, Graciela mencionaba un caso que yo realmente siempre lo he seguido y me parece extremadamente rico, que es la vinculación del sistema de cooperativas financieras y de ahorro y crédito de Cresol en Brasil con las cooperativas de agricultores familiares Unicafes, también del sur de Brasil, que de alguna manera facilitan el acceso al crédito y al financiamiento que es indispensable para producir los alimentos. Entonces, y los productos agrícolas. Entonces, la conectividad, el uso de la digitalización, el uso del vínculo de la inclusión financiera de los agricultores a través de los sistemas de conectividad, también van a ayudar, pero no solo van a ayudar a acceder, van a ayudar a bajar el costo del dinero. Nos acordamos lo que trabajamos en extensión rural, que los bancos solían tener enormes, los bancos públicos sobre todo, enormes cantidades de técnicos recorriendo los territorios para acceder o para vender los créditos, o para recuperar los créditos, o para asistir a los productores para conseguir los créditos. Hoy eso se hace por la vía electrónica, manejando carpetas electrónicas de los beneficiarios de los créditos y el seguimiento de esas situaciones financieras. Y la manera es tener conectividad y tener instrumentos que lo permitan. Y para eso hace falta redes de fibra óptica, hace falta antenas. Entonces, el shock de políticas públicas es mirar el territorio, ver cómo el Estado Nacional y los Estados locales trabajan articuladamente y usar las cooperativas, y ahí voy a lo de Graciela, y con esto termino, Héctor, usar las cooperativas como muy eficaces y muy buenos instrumentos para distribuir recursos y aplicar instrumentos de política pública. En nuestro país lo hemos visto con las crisis, con las sequías, con las inundaciones, las cooperativas y sociedades de fomento distribuyendo forraje, distribuyendo granos, distribuyendo la ayuda a los agricultores en momentos de crisis. Bueno, las cooperativas pueden prestar un cúmulo de servicios a partir de recursos que el Estado puede poner a disposición, que son pocos, que va a haber que usarlos con mucha eficacia y que va a haber que combinarlos con lo que también Graciela decía, los recursos que puedan provenir de la cooperación internacional. Quizás la pregunta, Héctor, es, bueno, a partir de todo esto, ¿cómo construimos la nueva normalidad? ¿Cómo construimos la nueva normalidad? Lo dejo acá. Quizás sea el diálogo que podamos tener. Una nueva normalidad a partir de un concepto, para mí, básico, que es la nueva normalidad a partir de la libertad individual del ciudadano ejercida con responsabilidad y buscando la cohesión social en sus localidades a través del acto cooperativo, a través de nuclear, asociar agricultores familiares a unidades que sean capaces de insertarse en los mercados en forma más competitiva. Dejo por acá una primera impresión y bueno, veremos ahora cómo caminamos hacia esa nueva normalidad. Porque está claro que el concepto aquel que
capaz que un poco, con mucha esperanza manejábamos los primeros días de la crisis. Ah, ¿cuándo vendrá el día después? ¿Cuándo podremos salir y vendrá el día después? Bueno, el día después va a ser el tiempo después, esa nueva normalidad que hay que construir porque bueno, estamos frente a un mundo distinto. Gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Álvaro. La verdad que entre Graciela y tú han colocado, nosotros los latinoamericanos somos muy futboleros, has puesto la pelota bien alto, ¿no? Pero con algún hilo conductor realmente muy interesante, que es lo que me gustaría tomar para continuar en este encuentro. Lo primero que se me ocurre decir es que está fantástico que sea el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura quienes nos inviten a cooperar desde la visión cooperativa, a la que yo personalmente estoy muy vinculado en la Argentina, porque yo, digamos, tomo permanentemente el ejemplo de una gran empresa cooperativa argentina, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que ha incursionado desde la provisión de insumos, de semillas, fertilizantes, incluso en asociaciones con compañías internacionales, y que llegan con las últimas tecnologías y generando competitividad a los productores, a quienes luego les reciben, les procesan la producción, incursionan en valor agregado a través de la producción avícola, porcina, y son una de las grandes empresas exportadoras argentinas. Creo que es un lindo ejemplo de cómo el cooperativismo, que parte de lo familiar, puede llegar a tomar una escala que lo permite ser internacionalmente competitivo, ¿no? Incluso plantas de etanol o cosas que ya tienen que ver con el nuevo mundo que estábamos imaginando y armando antes de que nos sorprendiera la pandemia. Ahora acá hay una cuestión que yo creo que es clave y también es donde he visto que nuestro común amigo Manuel Otero ha puesto mucho foco desde que inició su gestión en el ICA, que es el de la conectividad, ¿no? El de la vinculación, facilitar la comunicación entre todos los actores, y en esto esa visión respecto a que a través de la conectividad podemos vincular más fácilmente a las familias, de la agricultura familiar, con las cooperativas de los consumidores. Me gustaría, Graciela, profundizar un poquito en este punto y ver qué le pedimos al ICA para que continúe con esa dirección y desde allí a los gobiernos para que faciliten los medios para poder concretar esto. En realidad, Héctor, tú has puesto sobre la mesa un punto clave, ¿no? Nosotros hoy planteábamos que la labor de investigación e información, en este caso, además cuando nos referimos estrictamente a ICA, realizada a través del Monitor para la Seguridad Alimentaria de América Latina y el Caribe, es decir, es de estos elementos y de estos aportes en materia de investigación y de labor y los seminarios virtuales que han marcado este tema que tú decías de la digitalización, de la conectividad. Nosotros, este punto fue de gran relevancia en la última Asamblea Mundial del Cooperativismo Internacional realizada en Kigali, donde uno de los expositores representantes de este sector, como hoy marcaba Álvaro, de las empresas que llevan adelante todo el tema de intercomunicación, conectividad, etcétera, marcó que en Wuhan, se reunieron el año pasado todos los representantes de estos sectores empresariales, marcando la necesidad de que la conectividad pasaba a ser un punto clave en el desarrollo de la economía. Y clave porque, sin lugar a dudas, no sé cómo visionaron que el tema de teletrabajo iba a ser uno de los temas centrales en desarrollo económico y social. Y iba a marcar uno de los cambios profundos que iba a marcar este tema de la desigualdad, como hoy hablábamos. Para nosotros, hoy, en el territorio en América, es clave el tema de la digitalización, yo hoy lo señalaba. Y por eso es que estamos apuntando
pero con una responsabilidad institucional importante al trabajo realizado en forma conjunta entre Cooperativa de las Américas y el ICA para empezar a diseñar un proyecto entre ambas organizaciones con el fin de fortalecer la digitalización y la comercialización de la agricultura familiar, analizando casos exitosos que puedan ser replicados en otras regiones, siendo el cooperativismo el eje central. Y acá, tú dijiste bien, Argentina tiene un desarrollo muy importante en los temas cooperativos y en los temas de intercooperación. Y acá marco el caso, por ejemplo, de las grandes cooperativas de consumo argentinas, como es el caso de las cooperativas de consumo de Bahía Blanca, en donde estas cooperativas de consumo están garantizando en este momento el acceso a los productos agropecuarios de primera necesidad a precios asequibles. Y acá hay, creo que, un ejemplo clarísimo entre los productores de la agricultura familiar en territorio, en localidad, entre las cooperativas agrarias y las cooperativas de consumo. Y esto se replica además en las cooperativas de servicios eléctricos, de gas, de agua, que mantienen sus operaciones en atenciones de emergencia y etcétera, a toda esta ciudadanía afectada. Y son todos ejemplos claros del cooperativismo argentino. Entonces creo que es importante señalar que tenemos lugares donde la intercooperación, el compromiso con la comunidad, pero ha más llevado a lo que hablábamos hoy, y es a que esta labor de investigación, esta labor de información, esta labor de investigación vaya y se traduzca en tener nuevos proyectos con estos temas específicos. Son claves, son el hilo conductor hoy para que nosotros podamos llegar a los territorios y localidades en apoyo de la agricultura familiar. Es clave. El tema de la conectividad en territorio es clave para la capacitación que necesitamos brindar, para la asistencia técnica, coincido con Álvaro, y creo, Álvaro, en un tema que me parece clave. Yo creo en esa libertad del ciudadano de escoger, de concientizarlo de lo que tiene que llevar adelante en este contexto muy complejo. Pero creo que también necesitamos de la cohesión social de fortalecimiento gremial para terminar con la cultura de privilegios, porque si no, no puedo avanzar con esa cultura de privilegios. No voy a desarrollar el tema, pero quiero decir, el ciudadano, yo lo dije hoy, ha demostrado en este contexto una cultura ciudadana que se ha visto, creo, que en pocas situaciones de crisis, aportando en su conducta, aportando en compromiso con la comunidad, aportando en aquellos lugares en que el Estado no ha podido llegar, sea por lo que sea, porque es verdad, es más viejo, como decimos en Uruguay, que el agujero del mate. Las necesidades son infinitas y los recursos limitados. Por lo tanto, creo que la ciudadanía ha asumido un papel importante. Pero por encima de eso, sin lugar a dudas, y creo que la CEPAL también lo señala muy bien, hay una cultura de privilegios que nosotros, a través de la cohesión social, del fortalecimiento gremial de todas las organizaciones y del compromiso que necesitamos, necesario para esto, podemos avanzar sin lugar a dudas. Yo creo que hay una oportunidad, que esta sí es una oportunidad, porque todos nos obligamos con estos temas de reflexión a poner esto arriba de la mesa, porque a veces no lo queremos ver, entonces con esto nos obligamos. Me escuchan ahora. Gracias, Graciela. Muy interesante cómo has recogido el guante. Ahora, Álvaro, mencionaste una cuestión que yo creo que es clave, que es que quizás estemos frente a un mundo que siempre ha sido proteccionista, y eso ha afectado fundamentalmente a nuestra región como exportadora de alimentos, pero nos va
a exigir este nuevo mundo, seguramente ser mucho más conscientes en materia de inocuidad, nos van a plantear desafíos respecto a la seguridad de lo que estamos ofreciendo. Y en ese sentido mencionaste que habrá que apelar a la asistencia técnica, sobre todo a la agricultura familiar, a sus cooperativas, protocolos que garanticen esta inocuidad y la disponibilidad, digamos, de los insumos necesarios para que esto pueda funcionar. Eso implica también el fortalecimiento del sistema oficial de los organismos de sanidad que han sido tan importantes, por lo menos en los países de la cuenca sur, digamos, que permitieron este crecimiento de nuestras exportaciones. Sí, Héctor, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, así es. Lo escuché, lo comentaron otros colegas que estuvieron antes en este mismo ciclo, y es un dato de la realidad. Antes incluso de la extensión de la pandemia, el sistema multilateral de comercio ya venía malherido o relativamente debilitado. Había como un riesgo, una tendencia creciente de avanzar hacia un neoproteccionismo. El neoproteccionismo puede darse en forma clara o en forma embozada o en forma oculta, digamos. Está claro de que la protección, la restricción a las importaciones no solo, y ya no tanto, se da por la vía arancelaria, sino justamente por la vía de las medidas no arancelarias. Y las medidas no arancelarias se apoyan básicamente hoy en 5 elementos críticos, digamos, los temas sanitarios, sanidad animal, sanidad vegetal, o sea, las medidas cuarentenarias, los temas ambientales, los temas de respeto a las normas laborales, y ahora los temas, y ahora ya antes, pero ahora con más todavía, con más énfasis o fuerza, los temas de asegurar la trazabilidad y la inocuidad de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el comercio mundial emergente de la pandemia, seguramente va a tender a ser más proteccionista, va a tender a aplicar con más rigurosidad este tipo de instrumentos que se aplican al comercio, que pueden transformarse en trabas al comercio, pero que necesariamente nos va a obligar a los países exportadores a aplicar estándares y calidad en nuestros servicios que aseguren a las empresas, a los productores, a los agricultores y a los exportadores, aseguren eso tan preciado que es mantener el acceso a los mercados, ¿no? Es decir, mantener el acceso a los mercados. Entonces, para mantener el acceso a los mercados, ineludiblemente con una OMC debilitada, las capacidades negociadoras de las cancillerías, las capacidades negociadoras de los ministerios de comercio, las capacidades técnicas de los ministerios de agricultura y negociadoras también, tienen que extremarse. Y las inversiones en materia de equipamiento, en materia de formación de recursos humanos, van a tener que actualizarse, porque me parece a mí que se va a abrir un periodo muy difícil y muy exigente en términos de dar cumplimiento a esos requisitos de carácter sanitario, fitosanitario, de inocuidad, ambientales y laborales. Yo creo que si eso lo tomamos como un gran elemento macro, cuando bajamos a la microeconomía, que es decir, cuando bajamos a las empresas, cuando bajamos a las empresas agroexportadoras, cuando bajamos a las empresas procesadoras de los alimentos, acondicionadoras de los productos agrícolas, a las cooperativas, a los agricultores, hacia ahí hay que ir bajando, primero que nada, con un insumo clave, Héctor, que es la información. De nada vale que yo negocie un protocolo de acceso de productos y de alimentos con la Unión Europea, con China o con India o con los Estados Unidos, y ese protocolo esté vigente en mi país, si mis productores no lo conocen, porque
es complejo, implica cambios tecnológicos que tienen que aplicar, y si no lo conocen, es muy difícil que logren adecuar su producción a los estándares que tiene que producir. Y ese es un factor de exclusión, ese es un terrible factor de exclusión y de concentración en aquellos que más capacidad y acceso a la información tienen. Y ahí está el rol del Estado de difundir a través de los sistemas de asistencia técnica y extensión rural esa información. Servicio de asistencia técnica y extensión rural para los cuales las cooperativas son herramientas eficacísimas de llevar esa información y esa asistencia técnica y esas nuevas tecnologías a sus asociados. Entonces, el vínculo entre los INTAS, los INIAS, el sistema multiinstitucional de transferencia tecnológica, las empresas cooperativas y sus servicios de extensión, con la información clave de cómo son los sistemas y los protocolos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad, es una herramienta que habrá que desarrollar con mucha eficacia y con mucha atención para que los agricultores, y ya no solo los agricultores familiares, sino también los medianos e incluso los grandes, pero esos tienen más fácil acceso a la información, pero los agricultores familiares puedan cumplir con la normativa. Es inaceptable, Héctor, todos lo sabemos, el doble estándar sanitario. ¿Bien? No es aceptable que haya un doble estándar para la producción nacional y para la exportación. Tiene que haber un único estándar sanitario, pero ese único estándar sanitario los productores lo tienen que conocer, dominar y aplicar. Y termino con esto. Y hay otro elemento clave que a veces en el vínculo del diálogo político con los gobiernos nos olvidamos, y es el financiamiento para aplicar esas tecnologías que permiten alcanzar los estándares sanitarios que permiten conservar los mercados. Pongo un ejemplo que todos lo vamos a conocer. Si un productor o una cooperativa productora de quesos artesanales que tiene un mercado, suponte, en Europa, que produce un queso de determinadas características que es factible de ser exportable a un mercado exigente, tiene que aplicar determinadas normativas sanitarias y de inocuidad, que implica que sus cámaras de frío, que sus plantas de elaboración tengan que tener determinados requisitos en términos constructivos. Esos son créditos para inversión y esos son créditos de capital de trabajo. Entonces, asistencia técnica, información, financiamiento y formas de llegar con información a los agricultores me parece que va a ser el gran desafío de esta pospandemia en un mundo en el cual las medidas cuarentenarias van a ser cada vez más exigentes cuando no van a ser excusas para trabar el comercio. Muchas gracias, Álvaro. Graciela, vuelvo a ti un poco con esta idea. Planteaste y diste el lindo ejemplo de las cooperativas de consumidores de Bahía Blanca vinculadas con cooperativas de productores para lo que es el abasto de alimentos. A mí me gustaría plantear esta problemática también a nivel regional. ¿Cómo ves, como presidenta de Cooperativas de las Américas, que haya una vinculación entre las cooperativas de consumidores de distintos países y las cooperativas de productores? Primero a nivel regional y luego viendo si nos animamos también a ir a otros lugares del mundo para incrementar la oferta y la conexión entre nuestras cooperativas de productores y los consumidores de otras latitudes. Realmente es un tema en el que hemos trabajado Cooperativa de las Américas estos últimos 2 años. Fortalecernos gremialmente e integración regional e intercooperación son los 3 temas que hemos tenido en agenda. Y lo que hemos hecho es movernos en toda América para trasladar este tema. Yo creo que Álvaro, en una forma muy sencilla, puso arriba de la mesa 2 temas en una forma magnífica. Pongo 2 palabras, conocimiento y financiamiento. De nada sirve si nosotros que practicamos ese sexto principio de intercooperación no lo podemos llevar a territorios, localidades
explicarlo, hacerlo entender y unir a nuestras distintas clases cooperativas, porque la gran riqueza del cooperativismo, y me refiero al de América, y ni hablar a nivel internacional, es lograr esa relación entre las distintas clases cooperativas. Les cuento que el año pasado logramos, y otra vez viene la Argentina arriba de la mesa, esto como rioplatense ya me pone incómoda, a través de la gestión de nuestro presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, argentino de la zona de Pringle, hombre atado además a las comunidades rurales y con buena práctica de lo que es representar estas organizaciones, logramos trasladar el sistema de integración, un sistema de intercooperación y de integración del sistema cooperativo que inició en Uruguay entre las distintas clases cooperativas que se llama el SICOP, donde hay un relacionamiento de intercooperación entre consumo, inició un consumo, y luego se unieron las cooperativas de trabajo, las cooperativas de ahorro y crédito financiando y poniendo al sistema millones de pesos, las cooperativas de trabajo y armando un catálogo realmente fantástico para el consumo, pudimos llevar este ejemplo de intercooperación e integración a nuestras cooperativas uruguayas y cooperativas argentinas y otras cooperativas de América a Finlandia, donde ustedes saben que el sistema de intercooperación con las cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo y ahorro y crédito tiene un desarrollo magnífico, donde pudieron tener una conexión de integración política cooperativa con las organizaciones mundiales de consumo y donde organizaciones de América se afiliaron nuevamente a las federaciones de consumo para lograr poner en práctica ese sistema de intercooperación. Entonces creo que ha sido una apuesta clave de la política cooperativa en América, institucionalizada a través de Cooperativa de las Américas, volver a poner arriba de la mesa la intercooperación entre cooperativas. Pero yo agrego acá un punto más, y es que nosotros nos comprometimos en la quinta cumbre de la Ciudad de Buenos Aires a fomentar la intercooperación como herramienta de desarrollo social, a fomentar la integración y el desarrollo cooperativo, poniendo el objetivo del desarrollo sostenible 17 arriba en la mesa, que son las alianzas. Van más allá de la intercooperación entre las distintas clases cooperativas o entre las mismas cooperativas. Apostamos a las alianzas con otras organizaciones de la economía social que pongan al ser humano en el centro de la cosa, que respeten y pongan en práctica nuestros principios y valores. Y eso significa que en esa declaración de la quinta cumbre nos comprometimos en este tema a ser un instrumento para el desarrollo de la agricultura familiar en este tema de las alianzas bajo este paraguas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Y creo que ahí tenemos esa herramienta fantástica para poder avanzar en poner en práctica esto que vuelvo a señalar en forma tan sencilla. Acaba de plantear Álvaro, que es llevemos el conocimiento al territorio. Pero para eso, para llevar el conocimiento al territorio, la capacitación, que está en manos de muchos ejemplos, digo, Uruguay tiene como principal empresa exportadora histórica a Coprol, una gran empresa cooperativa que ha sabido traducir todo esto que hemos dicho aquí. Pero eso no es sencillo trasladarlo, porque no sería honesta en el planteo político cooperativo de toda la región. Somos muy disímiles en toda la región, pero además tenemos barreras desde el punto de vista de integración, interpretación de los principios y valores cooperativos, de la política cooperativa en cada cooperativa, de sumar nuestras sociedades de fomento rural,
de sumar representaciones de asociaciones diferentes que no tienen la figura cooperativa en la agricultura familiar. Esto es un tema que debemos trabajarlo muchísimo con capacitación, asistencia técnica en los distintos lugares, hacia aquellas organizaciones que no son cooperativas y también a las que son cooperativas. Entonces, es un punto complejo en territorio, y aquellos que conocen este tema saben que no es sencillo para quienes llevamos adelante este ejercicio de fortalecimiento gremial cooperativo, de sumar ese objetivo de desarrollo sostenible número 17. Y cuando estuve en Brasilia, en el Congreso de la OCDE, ir al Congreso de la OCDE para mí fue una experiencia fantástica, porque es ver el mundo cooperativo brasilero en un desarrollo y en un número que a uno le asombra. Y el gran punto fue estas alianzas. ¿Cómo nosotros convencemos a las grandes cooperativas del mundo internacional, esas 300 cooperativas que son el gran motor de la economía, que representan nuestra incidencia cooperativa en el mundo, con grandes números de resultados económicos? ¿Cómo nosotros todos esos conocimientos, todas esas capacidades, toda esa información, las llevamos a territorios, localidades, a nuestras pequeñas organizaciones que necesitan de este desarrollo? En eso tenemos que trabajar, en eso tenemos que aportar. Por ahí creo que debemos caminar, ¿no? No es sencillo. Y tiene que haber prudencia, como dijo Álvaro. Muy bien. Muchas gracias, Graciela. Y si querías llevar el conocimiento al territorio, te quiero decir, tanto a ti como a Álvaro, que hoy el conocimiento ha llegado a mi territorio interior dialogando con ustedes. La verdad que es fantástico este intercambio, meternos un poco en una especie de sinfonía del nuevo mundo, sin negar las complicaciones de la hora, lo que tenemos que afrontar, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, pero con la esperanza y la expectativa que generan estos comentarios que van a la acción. Hay que actuar, tenemos que hacer, y tenemos un entorno muy favorable que hoy de alguna manera se nos ha facilitado también gracias a estas posibilidades que nos da la tecnología y el instrumento de DICA para hacerlo. Álvaro, te convoco para una reflexión final y ya vamos cerrando este encuentro. Gracias, Héctor. A ver, una reflexión final. Yo creo que el gran desafío, como decíamos hace un rato, es empezar ya, de alguna manera, este es un ejemplo, pero empezar ya a construir entre todos esa nueva normalidad. El denominador común de la crisis sanitaria es la incertidumbre, y no hay ningún indicador en el mundo, ni técnico, ni científico, ni político, que señale que esa incertidumbre se vaya a reducir, por lo menos en los próximos meses, y yo me animo a decir por lo menos en lo que resta del año. Por lo tanto, si no queremos que siga creciendo la pobreza, siga creciendo la exclusión, siga creciendo la inequidad, me parece que sociedad civil, organizaciones, empresarios, trabajadores y gobiernos, tenemos que ponernos a construir esa nueva normalidad, como decíamos y como complementaba Graciela, sí, desde la libertad responsable de cada individuo, pero sobre la base de una actuación en sociedad, una actuación responsable en sociedad, fortaleciendo las organizaciones sociales, fortaleciendo el tejido social, fortaleciendo las organizaciones gremiales y generando instancias en el diálogo. Eso sería como que indispensablemente ahí científicos, académicos, políticos, dirigentes gremiales y empresariales y la ciudadanía, tenemos como que empezar a pensar en esta nueva normalidad con formas de trabajo y de relacionamiento diferentes. Habrá que buscar, en función de cómo quede estructurado el mundo en los próximos meses, políticas que estimulen las inversiones. Los gobiernos, los estados van a quedar muy mal parados, con déficits fiscales
impensados, con endeudamientos muy grandes, y por lo tanto el estímulo a las inversiones tiene que venir a partir de un elemento clave, que es la credibilidad en la seriedad y en la continuidad de determinadas políticas públicas que aseguren estímulos a que el sector privado, junto con el sector público, combinen y articulen inversiones que permitan, y bajando a los territorios, dinamizar el tejido social en los territorios, generar ingresos, crear empleo, aumentar la oferta productiva. Estimular el comercio, es decir, esto es abrir al comercio las oportunidades con esta batería de servicios públicos o de bienes públicos de uso privado que habrá que poner a disposición de los agricultores, de sus empresas cooperativas, y de las cadenas de valor, Héctor, que tú sos tan afín a ellas y que yo también defiendo como generadoras de riqueza y de empleo local. Creo que hay que tomar en cuenta algo que no deberíamos soslayar, dos cosas, y con esto creo que me gustaría cerrar la reflexión. Las empresas cooperativas, Graciela, todos lo sabemos, tienen una gran tensión, es decir, tiene una gran tensión. La tensión entre su principio de puertas abiertas, todos los que quieran son socios de este emprendimiento en la medida que compartan sus objetivos y que compartan los grandes principios de organización de la empresa cooperativa, es decir, el principio de puertas abiertas y el principio, la necesidad de competir en un mundo capitalista que le exige compartir un mercado con empresas que tienen otras reglas de juego. Esa tensión las empresas cooperativas la sufren permanentemente. Entonces está el tema de que, claro, ¿cómo me cargo yo en la mochila de mi empresa a todos aquellos pequeños agricultores, agricultores familiares con menos capacidad, con más dificultades para subirlos a los mercados? Porque primero mejoro mi capacidad de negociación, seguro aumento mi volumen, pero necesito agregarle a eso competitividad. Ese es un gran desafío privado de las empresas cooperativas, pero que las políticas públicas de estímulo al cooperativismo y de asesoramiento y de asistencia al sistema cooperativo tienen que tomar en cuenta, resolver esa tensión. Creo que ahí hay un punto a trabajar y hay un punto donde la cooperación técnica internacional de los organismos multilaterales tienen un aporte importante para dar. El otro punto que también me parece que tenemos que tomar en cuenta es que hablábamos de la dinamización de la economía local. Los estados, como dije hace un rato, se organizan por lo menos en tres niveles: el Estado nacional, el Estado intermedio, regional, estadual, provincial, y el tercer nivel, que son municipios y alcaldías. No es casualidad que en un continente tan y de tanta inequidad como el nuestro, los estados locales, municipios, alcaldías, sean los más pobres, sean los que tienen menos recursos humanos, menos calificados, menos equipamiento, menos financiamiento y menos capacidad de actuar. Bueno, pues habrá que encontrar alternativas de alianzas público-privadas, habrá que encontrar alternativas de articulación de servicios del Estado Nacional con el Estado local que permitan crear un clima de inversión y de negocios para sustentar sistemas agroalimentarios capaces de competir y fortalecer la cadena de abastecimientos. Y finalmente me parece que, lo que ya hablamos, ¿no? Es decir, todo esto va a requerir innovar en tecnologías digitales, innovar en tecnologías de comunicación, innovar en servicios digitales a la producción de la agricultura familiar. Ahí las cooperativas tienen un rol fundamental para bajar sus costos de transacción y para atender mejor a sus socios, pero también se requiere de las empresas del Estado o de las empresas tecnológicas, redes de comunicaciones, de fibra óptica, redes de antenas que permitan esa comunicación fluida y plataformas capaces de
llevar la información al momento que el agricultor lo precisa. No estoy hablando de ciencia ficción, Héctor, estoy hablando de cosas que pasan en Argentina, cosas que pasan en Uruguay, cosas que pasan en Colombia y cosas que pasan en otros países como República Dominicana. Estas cosas ocurren, las hemos visto, existen, es factible de que un productor de aguacate de una pequeña cooperativa de República Dominicana reciba una orden de embarque de sus aguacates para Miami y a través del sistema de una plataforma de telecomunicaciones de su cooperativa le diga, señor, empieza a cosechar hoy porque pasado mañana está el camión y al tercer día el aguacate está en las góndolas del supermercado de Miami. Eso ocurre hoy y ocurre en un país como República Dominicana. Entonces, el agricultor familiar no está lejos de la tecnología. Es decir, tenemos que cuidar la novelería por un lado, pero el negativismo por el otro. Entonces, como decía Graciela, estamos con la Alianza Cooperativa de las Américas y estamos con el IICA intentando identificar 6, 7, 8, 9 ejemplos de cooperativas en todo nuestro hemisferio que estén aplicando sistemas digitales para los agricultores familiares y que puedan servir de modelo y de metodología de escalamiento y de difusión. Y yo creo que ese es un mensaje, ¿no? Es decir, poner la atención allí, porque hay que construir un nuevo modo de hacer comercio y de hacer negocios, inclusivo y que favorezca el desarrollo de los territorios. Gracias. Graciela, Álvaro, están construyendo, y me siento parte, y les agradezco, la nueva normalidad. No sabemos cómo va a ser, pero este mensaje aleccionador, partiendo de las cosas que están sucediendo y la posibilidad de, en términos actuales, viralizarlos, me parece extraordinario. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por todo este intercambio, le agradezco a IICA, en particular a nuestro amigo Manuel Otero, que también es rioplatense, porque ha pasado mucho tiempo en Uruguay, y ama a Uruguay, como todos los argentinos. Así que me siento fantástico, me siento enriquecido, y digo, el conocimiento ha llegado a mi territorio interior. Muchas gracias, y vamos a seguir intercambiando aislamiento físico y conexión mental y de ideas, compartir conocimientos y sobre todo la buena voluntad, la buena onda, también como decimos, para que podamos acompañar a los que están padeciendo todo esto y a que los votos para que pronto salgamos de esta situación y estemos realmente ya adentro de la nueva normalidad. Hasta prontito. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Fantástico. Gracias, Álvaro. Un placer, como siempre.